arriba no lo llenan, ese solamente es para los oficiales de inmigración. En la página número 1 seguimos, en la parte de abajo empezamos donde dice Start Here. En todo este video encontrarán traducción en español. Básicamente, hagamos un ejemplo en que esta persona está llenando esta aplicación para obtener su tarjeta verde. Entonces, si se fijan en la parte número 1, piden el nombre de la persona completo. Si la persona tiene dos apellidos, pone dos apellidos. Si tiene un segundo nombre, pone segundo nombre. Y si no hay segundo nombre, pone NA. También pregunta si hay otros nombres que ha utilizado. En esta ocasión ella no ha utilizado otro nombre, entonces pone NA. Después al lado derecho dice otra información acerca de ti y pregunta la fecha de nacimiento, si es masculino o femenino, y ciudad o pueblo en donde ella nació. Página número 2. En la página número 2 sucesivamente también verán en español traducido y básicamente continúa sobre la información de esta persona. Seguimos y continúa sobre la información de esta persona. En la 8 pregunta el país en donde nació. En la 9, país de ciudadanía o nacionalidad. En la 10, número de A, si hay alguno, si no una N y una A. El número 11, si tiene cuenta con el USCIS. El número 12, su número social. Después nos pasamos a dirección de los Estados Unidos y es la dirección de esta persona. Después la dirección alternativa, en especial para los que están aplicando bajo VAWA. En este caso, ella no está aplicando bajo VAWA, ella pondrá NA. Después el historial reciente de inmigración. La página número 3 continúa sobre información sobre ti. En esta página ustedes continúan sobre la información acerca de ustedes. También van a tener que seleccionar el tipo de aplicación o categoría en que ustedes caen basado en la razón que están aplicando por la I-485. En muchas páginas quizá no escucharán mi voz porque todo está traducido en español y básicamente el resto es más que todo ustedes leerlo y decidir si sí o no. Y sucesivamente. En la página número 4 nos encontramos todavía con la parte número 2, tipo de aplicación o categoría. Nos pregunta información acerca de la categoría del inmigrante y básicamente en cada número se lo traducí en español. Después la parte número 3, información adicional acerca del aplicante, en donde piden direcciones. Y al lado derecho se dan cuenta que también se los traducí en español y básicamente va toda la información acerca del historial de direcciones de esta persona que aplica para la I-485. Página número 5. Parte 3. Seguimos con información adicional sobre esta persona que está aplicando y detalladamente en cada número en la 8A, 8B y sucesivamente está traducido al español. Y aquí todavía nos pregunta la dirección del historial y después se pasa al historial del empleo de los últimos 5 años, ya sea en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. En caso de que
hayan cuadros que no apliquen con usted, acuérdese de poner una N y una A. Página número 6, parte 3, continúa información adicional acerca de la persona que aplica este formulario. Igualmente, si se fijan, tiene del 19 al 22, B al lado izquierdo y al lado derecho del 3 al 8 y llega hasta el número 16. Básicamente, aquí sigue preguntando de los empleos en la parte 3 y en la parte 4 se pasa sobre información sobre los papás, la mamá y el papá. Página número 7 se enfoca en información sobre el historial matrimonial en la parte 5, en donde básicamente les va a preguntar información del esposo, ex esposo, ex esposa, y si no aplica hacia ustedes y son solteros, solteras, ustedes pondrán una N y una A en las categorías que no pertenece a su historial. En la página número 8 continúa con la parte número 5 acerca del historial de matrimonio, matrimonial. En la parte número 6 se enfoca en información sobre sus hijos, si tienen algunos. Y si no tienen hijos, tendría que ser una N y una A. Y en la parte número 7 se enfoca en información biográfica acerca del aplicante, la persona que está aplicando, para obtener una tarjeta verde. Se va a la parte 7, todavía sigue con información biográfica de la persona que está aplicando. En la parte número 8 se enfoca en la elegibilidad general y motivos de inadmisibilidad. Cada número tiene su traducción en español para que ustedes lo entiendan y lo puedan llenar. En caso ustedes tengan alguna pregunta, no duden en hacer su comentario. Parte 8 se enfoca en la elegibilidad general y motivos de inadmisibilidad que continúa y también se enfoca en actos penales y violaciones de la ley.
He ahí en cada número se los traducí en español para que ustedes los vayan entendiendo mejor y ustedes puedan contestar y asegurarse que estén contestando la pregunta correctamente y no tengan ningún problema con inmigración. Después de esta página, seguiremos a la otra página ya que no ocupo toda la información en la misma página. Página número 11 es la elegibilidad general. Todavía seguimos y continuamos con todas esas preguntas que nos hacen y que tenemos que responder en este formulario. En la próxima página estará todo traducido detalladamente, en donde ustedes pueden responder si sí o no. Acuérdense, si ustedes han respondido que sí, ustedes tienen que proporcionar detalles en la parte 14, que es la última página de este formulario. En la página número 12 sigue con la parte 8 y continúa con todas esas preguntas que ustedes detalladamente les queda como deber leerlo. En la próxima página lo estarán viendo en español cada número. Y acuérdense que si una de ellas es que sí, ustedes tienen que dar detalles en la parte 14, que está en la última página de esta aplicación. Thank you.
Bueno, youtubers, espero que les haya gustado este video, espero que no se hayan dormido con la música y quisiera saber qué les parece. Comenten bajo este video si es algo que les gusta más tener todo traducido y ustedes llenarlo, por decir, páginas que ustedes puedan llenar solamente que leer y responder si sí o no, al lugar de que yo siga hablando. Otra es de que sé que en los videos de antes lo que he hecho es estar como tipo en vivo y con mi mouse y moviendo el mouse y escribiendo al mismo tiempo que estoy hablando. En este caso no, en este caso solamente le llamaría es una presentación, pero igualmente lo hice con mucho trabajo, mucho empeño y espero que les sirva o les haya servido de algo, más que todo porque este formulario es súper largo, son 18 páginas.